Buenos días. Buenos días, bro. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos. Bueno, jóvenes, nuevamente sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales de este día y esta es la agenda que vamos a seguir, más o menos con algunas diferencias, ¿no? Porque hay que avanzar, es casi lo mismo. Voy a hacer un recorrido de lo que vimos el otro día, el día de ayer, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido de lo que vimos a manera de retroalimentación para cuando lleguemos a cierto punto, pues retomar el asunto y seguir adelante. Entonces, ya les había presentado el título de la unidad. Hoy
va a cambiar un poco el contenido socioemocional. Luego nuevamente recordamos cuál es el contenido e indicador de logro. Hacemos la retroalimentación de lo visto y luego pues seguimos con algunas preguntas generadoras sobre términos que son fundamentales para poder entender de mejor manera la temática que nos ocupa. Y me voy a referir al asunto de las actividades. Lo voy a hacer al final y voy a tratar de dejar un poco de más tiempo para con más calma poderles decir en concreto qué es lo que ustedes tendrán que hacer. Ojo con lo que voy a decir en este momento. El día viernes va a ser hora de repaso. Y una de las cosas a las que yo le voy a dar prioridad va a ser a la revisión de las actividades que se les han sugerido a ustedes hacer. Actividades que tienen que ver con el libro de texto y alguna que les haya dado yo de mi parte, ¿verdad? Como creación mía. Aunque creo que todas están referidas al libro de texto. Ustedes deberán llegar el día viernes con esas actividades resueltas. Ahí, en el libro. Tienen que trabajar en el libro, ¿verdad? Así que, bueno, estamos con eso. Si hubiese alguna intervención, por favor, ¿verdad? Interrumpa y haga su planteamiento, su pregunta, lo que tenga que decir. Bien, vamos a tener ahí música de fondo hoy. Por ahí viene el vendedor, ahí va a estar de fondo aquello. Espero que no, la interrupción o la interferencia no sea tanto. Bueno, aquí tenemos el contenido socioemocional. Y dice, cuanto más alto es el bambú, más bajo se encorva. Este es un proverbio filipino. Si a alguien le sugiere algo y quiera hacer una breve reflexión, lo puede hacer en este momento. Ya, profe. Adelante, ¿quién va a hablar? Annelies. Annelies, ya poco a poco te voy conociendo la voz. Dinos. Bueno, según mi perspectiva de ver como esta frase, es si entre más alto veamos nosotros las cosas, vamos descubriendo como nuevos caminos o nuevas maneras de ver la vida, creo que tenemos menos posibilidades de irnos encorvando porque vamos conociendo como nuevas áreas para poder ir creciendo y no nos vamos quedando como en lo mismo. Sería como mi perspectiva. Muy bien, Annelies, es tu perspectiva y es muy válida y la tomamos bien, la verdad. Excelente, te agradezco mucho. Buen aporte. ¿Alguien más? Bueno. Vaya, su compañera nos dio su perspectiva. Disculpe, ¿alguien quería hablar? Sí, adelante. Kevin, ¿no le pide código para entrar a la reunión, profe? ¿Le pidió código? Sí. Híjole, pero ahorita estoy acá en la presentación. Me tendría que salir para resolver ese tema, pero... Ya se lo voy a enviar yo. Ah, vaya, excelente. Qué bueno, gracias. Pues vaya, de esta manera vamos resolviendo entre todos. Te agradezco mucho, amigos. Gracias, pero igual, gracias por informarme ahí del asunto. Gracias. Bueno, entonces, miren, la verdad, esta frase de alguna manera también es un llamado a la humildad. Es un llamado a la humildad. De esta frase podrán haber variaciones en distintos países. Es un llamado a la humildad porque a veces entre nos sentimos más, vamos dando espacio a la soberbia y nos vamos alejando de la humildad, ¿verdad? Como se dice, entre más alto nos elevamos, si nos elevamos, ¿verdad? Para tratar de ver el panorama, pues está bien, ¿verdad? Pero si nos elevamos porque nos sentimos más que otros, porque la soberbia nos puede, pues al caer, pues el golpe va a ser mayor, ¿verdad? En Venezuela tienen otra frase que dice algo así como, no te remontes tan alto, prenda de tanto valor, que al árbol que mucho sube, le tumba el viento la flor. Es una variación quizás de esta frase. Un llamado a la humildad, a tratar de tener siempre los pies sobre la tierra, eso es bueno, nos mantiene, ¿verdad?, concentrados y sabiendo lo que somos y lo que queremos, ¿verdad?, y siendo humildes. Humilde no es sinónimo de ser pasmadito, ¿verdad? No, la humildad es ser tú tal cual, ni más ni menos, soy yo, ¿sí? Y alejarnos un poco de la soberbia que muchas veces es mala consejera.
quedémonos con esa parte si no tiene nadie más, nada más que decir alguien más. Vamos a lo siguiente. Les decía el día de ayer que el contenido pues iba a ser organización económica, política y social en El Salvador durante el periodo que comprende del 70 al 31, es decir, que nos vamos a remontar en el tiempo para ver un poco de historia de nuestro país. Hacíamos una reflexión de la importancia que tiene el conocer la historia, ¿no? A nivel global, como también a nivel local, ¿verdad? De El Salvador. Entonces nos vamos a remontar hasta aquel periodo, es un periodo relativamente largo, como de unos 61 años, y está bien el periodo así porque en todo ese tiempo, pues las condiciones se mantuvieron más o menos igual, no hubo mayores cambios, ¿verdad? No hubo acontecimiento que nos pudiera marcar un quiebre para el inicio de una situación diferente. Y se espera que ustedes puedan investigar, decíamos, y presentar resultados ordenadamente, con criticidad. Parte de esta investigación que pide el indicador de logro, pues lo van a hacer a partir de la lectura y resolución de alguna guía que aparezca en el libro de texto y algo más que yo les vaya dando, ¿verdad? O que vayamos viendo aquí en la clase. Les presentaba dos imágenes, compartíamos algunas palabras de parte de ustedes, del café, hubieron muy buenas intervenciones el día de ayer. Y también les mostraba una imagen del San Salvador de antes, del San Salvador antiguo, que fue posible irlo construyendo, decíamos, gracias a los grandes aportes económicos que dio este cultivo, ¿no? Que ha sido tan importante en la historia de nuestro país. Esto a manera de recordatorio. Luego, pues, comenzamos con las preguntas generadoras del tema, ¿no? Les hacía la pregunta de por qué era importante el estudio de la historia. Hubo varias intervenciones y hubo distintos enfoques. Cada quien que participó lo hizo con un aporte distinto, lo cual fue bastante enriquecedor. Luego les hacía la pregunta importante de qué entendían por lo político. Fíjense, todos estos términos que estamos viendo al inicio son importantes, son básicos, son esenciales para poder entender, ¿verdad?, lo que sigue. Muchas veces manejamos o empleamos los términos, pero no tenemos conciencia, ¿no?, de qué es lo que en realidad significa cada cosa. A partir de hoy, nos vamos a hacer la expectativa de que al menos algo va a quedar y que usted pues, va a tener un mayor conocimiento de a qué se refiere cada uno de estos términos. En lo político, si alguien tomó nota, nos puede decir, ¿verdad?, qué es lo que, a qué conclusión llegábamos, qué era lo político. Creo que van tomando nota, ¿no? Hay cosas que yo adrede, no las pongo en la guía, pero lo hago adrede para que aquí en la clase podamos brindarle un poco de más dinamismo, ¿no? Esto nos permite hacer preguntas. A ver, escucho lo que usted anotó o lo que le quedó, pues vaya, ahí en su mente. Vamos, rápido. Si tiene algo, aviéntese, ¿verdad? Dígalo, compártalo para que avancemos. Yo, profe. Vaya, espérame un segundito, espérame un segundito. Siempre que vayan a hablar, siempre me dicen ahí su nombre, fulano, fulana, y se avienta, es porque yo los quiero ir conociendo. Oye. Soy Roxana. Roxana, ya sospechaba. Sí, ya, es que ya le voy poniendo la voz. Ya nos vamos poniendo la voz. Dale, Roxana, te escuchamos. Bueno, es una actividad orientada a la toma de decisiones de personas o grupos para alcanzar ciertos objetivos del ámbito público. Muy bien, excelente. Y a partir de esa información, decíamos, yo les aclaraba, ¿verdad?, que siempre que escuchemos ese ámbito público, lo público, eso se refiere a una cosa. Y creo que les aclaraba a qué. Ajá. Lo público es lo referido a qué. ¿Qué pasó, pues? Lo público, lo voy a volver a decir, está referido a todas las... ¿Hola? Sigue, adelante. Dime. Bueno, entonces, lo público está referido a todas las instituciones del Estado. ¿Sí? Eso es lo público. Está lo público y está lo privado. Lo público es lo referente a todas las instituciones del Estado. Por ejemplo... cómo las alcaldías manejan sus presupuestos, cómo las alcaldías resuelven los problemas de las comunidades, de los municipios, ¿será parte de lo público eso? ¿Sí o no? Solo quiero un sí o un no. Sí. ¿Hola? Sí. Tímidamente, sí. Por allá sí, hay una vocecita allá en el fondo. Sí, todo eso es público, claro que sí. Ajá.
lo de los ministerios, lo del gobierno, todo eso es lo público, ¿verdad? Toda esa instancia. Vaya, entonces lo político tiene que ver pues con ese desempeño que tenemos respecto a lo público, ¿verdad? En el ámbito público, es esa actividad de las personas orientadas a tomar decisiones y alcanzar ciertos objetivos en ese ámbito. Creo que aportábamos otras cosas acerca de lo público, ¿no? También lo referente al ciudadano, ¿verdad? Cuando éste interviene en esos asuntos públicos y que tienen que ver con el manejo del Estado. Lo público tiene que ver con el manejo del Estado, lo político tiene que ver con el manejo del Estado, ¿sí? Lo político tiene que ver con el manejo del Estado y poníamos ejemplos, ¿verdad? De acciones políticas que se hacen. La más clara, la más conocida es cuando el ciudadano va a hacer qué actividad. A votar. A votar, ¿verdad? Correcto, así es. Aunque lo político no se reduce a eso, no hay muchas otras. Cuando opinamos, cuando participamos de distintas maneras, cuando la gente protesta. Hay distintos campos en los que se manifiesta lo político. Y se dice que todos somos políticos. De hecho, uno de los grandes pensadores de la historia de la antigüedad griega, Aristóteles, decía que el hombre era un animal político. Porque todos lo somos, ¿verdad? Todos damos opiniones. Todos hacemos acciones. A veces las acciones pueden ser prácticas y otras veces pueden ser por omisión. Cuando yo me desentiendo de las cosas, ahí estoy tomando una actitud política, ¿verdad? Ciudadano, yo no me meto, ahí estuvo. ¿Ven? Entonces el hombre es un animal político, ¿verdad? Todos lo somos. Ahora, distinto es la política partidaria, cuando yo ya me involucro, no hacer parte de un instituto, de una institución política. Eso es diferente. Pero en realidad todos somos políticos y lo político realmente no es malo, ¿ya? La política es una actividad noble, porque la política lo que busca es el bien común. Ahora, quienes la desnaturalizan, quienes le dan un tinte un tanto negativo, son los que hacen la política, ¿verdad? La política partidaria más que todo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema este. Luego, les preguntaba qué era eso del autoritarismo y también les compartía una información. Y les preguntaba qué era lo contrario del autoritarismo. Vamos de lo segundo a lo primero. Lo contrario del autoritarismo es, decíamos, la democracia. La democracia, correcto. Si en la democracia hay participación y es una de las cosas esenciales de la democracia, en el autoritarismo no hay participación, ¿no? O esta está coartada, ¿verdad? O es limitada. Ajá. Vale. ¿Qué dijimos del autoritarismo entonces? Por ahí les aporté alguna información. Se decía que el autoritarismo era un régimen político que se basa en el sometimiento, a veces absoluto, a una autoridad. Correcto, muy bien, 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 bien tomado el asunto, así es. Ahí hay sometimiento, cuando hablamos de autoritarismo hay sometimiento, ¿no? De la población a la autoridad. En la democracia no se da ese sometimiento, porque la gente puede expresarse libremente, ¿verdad? Hay más libertad. En el autoritarismo la libertad no existe. ¿Dijimos algo más para enriquecer o ampliar ahí la información que tenemos? Pregunta. Vaya, fíjense. Entonces, en el autoritarismo lo más común es eso, ¿verdad? Hay imposición. Hay imposición, es imponer la voluntad. Hay sometimiento. Y por supuesto, en el autoritarismo hay abuso, sobre todo de los derechos humanos. En el autoritarismo, pues los derechos de las personas comienzan a quedar en segundo plano, pues sencillamente no existen, ¿verdad? Porque el que gobierna, el gobernante autoritario, lo que hace es someter a la gente, le quita derechos e impone su voluntad. Entonces, todo lo contrario de la democracia. Entonces, sí, ¿verdad? A veces ese autoritarismo llega a un término absoluto, ¿verdad? Donde lo que se ha coartado se vuelve más radical. Bueno, entonces, en el autoritarismo no suele haber consenso, porque lo que se hace es imponer. El consenso es llegar a acuerdos, hay diálogo. Eso es lo que caracteriza a la democracia. Pero el autoritarismo es todo lo contrario. Nosotros hemos vivido etapas largas de autoritarismo y, en teoría, dejamos aquello atrás. Dejamos aquello atrás. Hoy en día, muchos historiadores, muchos analistas nos hablan del peligro que existe de volver al autoritarismo. La población salvadoreña decidió darle todo el poder a una persona. Ya veremos cómo lo administra. Ahí hay un gran peligro, ¿verdad? Porque
decía un pensador inglés, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una gota de poder hace que un ser humano se desequilibre, ¿verdad? Se sienta otra persona. El poder es algo bien complicado, es algo complicado de administrar. Así que, fíjense, a lo largo de muchas décadas, en el siglo XX, a finales del siglo XIX, bueno, y quizás si nos vamos más atrás, lo que imperó en nuestro país fue el autoritarismo, la imposición. La democracia es algo que recién comenzamos a construir cuando se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador en 1992. Ahí es donde se abrió, ¿verdad?, la construcción democrática. Hasta este tiempo, la democracia es algo relativamente nuevo en nuestro país, ¿verdad? No es algo que haya echado demasiadas raíces. Y al no haber echado demasiadas raíces, entonces existe peligro, ¿no?, de que la democracia, que es nueva, que es algo que está en construcción, pues se pueda terminar. Se puede terminar. Hay países que han soñado, que le han dado el poder a una persona y lo han lamentado después. Y han terminado muy mal. Hay algún país que a una persona le dieron el poder y más de 20 años después no han podido salir de eso, ¿verdad? Es complicado. Pero bueno, ya veremos cómo van los acontecimientos. A ver cómo pintan. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Otras preguntas generadoras. Creo que por aquí llegamos el día de ayer, ¿sí? Por aquí creo que esto es ya lo nuevo, ¿no? Fíjense. Casi que de una manera bastante cotidiana o de una forma, digamos, habitual, escuchamos estas palabras. Escuchamos la palabra Estado, pero también escuchamos la palabra República y escuchamos el término nación. Hay personas que utilizan estos términos como que fueran sinónimos. Y en realidad nada que ver, ¿verdad? No lo son. No lo son. Estado, República, nación son cosas diferentes. Vaya, ¿qué entendemos por Estado? ¿Qué vamos a entender por Estado? Le aporto la siguiente información. Que lo lea alguien, por favor. ¿Alguna o alguno? Yo profe. Estado es un concepto político que nombra a una forma de organización social soberana y coercitiva. Muy bien, excelente. Vaya, chicos. Como mi interés no es que ustedes se aprendan de memoria las cosas, hay cosas que hay que memorizarlas, ¿verdad? Memorizar no es malo. Lo malo es no interpretar la memoria. A mí me interesa ir más allá de la simple memorización de cosas. Me interesa llevarlos a ustedes hacia el ámbito más del análisis. Entonces, aquí vamos a ir aclarando cosas. Yo siempre los voy a provocar con ciertas cuestiones. Ya le doy la palabra a Emilia, ya se le ve. Y siempre es importante que ustedes no den por hechas cosas, ¿verdad? Que pregunten. A veces uno crea, esto ya lo sé y realmente no lo sé, ¿verdad? Entonces lo mejor es preguntar. A ver, Emilia, diga. ¿Qué es coercitiva? Ah, vaya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya aclaro eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta de esa definición de Estado? ¿Habrá algún otro término que haya que aclarar ahí o no hay problema con lo demás? Tal vez el que significa soberana. Ah, vaya, perfecto. Vamos de atrás, de atrás hacia adelante. Como lo primero que preguntaron, ¿verdad? Fue coercitivo. Mira, coercitivo es cuando tú amenazas con utilizar la fuerza o la violencia, ¿verdad? Lo coercitivo es aquello, es amenaza de castigo, ¿sí? Cuando algo es coercitivo es porque lleva en sí el castigo, la aplicación de un castigo. ¿El Estado es una organización coercitiva? Sí, porque el Estado tiene herramientas mediante las cuales puede hacer que la población se comporte, ¿no?, de cierta manera. Por ejemplo, las leyes que existen son coercitivas, porque cuando tú violas una ley, ¿verdad que te aplican un castigo? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Vaya, eso es coercitivo, ¿verdad? La ley implica un cierto castigo. No, es que las leyes tienen que tener colmillos, tienen que morder, ¿verdad? Porque las leyes, si no tuvieran implícito un castigo, entonces no servirían de mucho. La gente haría lo que quiera. Bueno, habiendo leyes, hay gente que trata de hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? Imponer la ley de la selva. Entonces, lo coercitivo es eso. Pero también tiene instituciones el Estado que son coercitivas. Sé que me podrán decir alguna, ¿no? Instituciones que te pueden aplicar castigos. ¿Cuáles serían? Díganme, aunque sea uno. Uh-huh.
quienes te pueden aplicar un castigo en nuestra sociedad. Hay varias instituciones. Fácil. La policía o algo así. Pues sí, la verdad que sí, fíjese, así es, la policía, ¿no? Vaya, el Estado legalmente puede aplicar la fuerza, la violencia, el Estado es el único que puede hacer eso, pero la aplicación de la fuerza, de la violencia, tiene que ser como de acuerdo a la falta que se comete, ¿verdad? Si una persona se pone muy agresiva, la policía puede intervenir y lo tiene que someter, ¿verdad? Obviamente está haciendo uso de la fuerza, ¿no? Pero el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, ¿verdad? Si a un policía, una persona, por ejemplo, le tira un insulto, no va a ir el policía a darle dos balazos, ¿verdad? Eso no es proporcional. Tiene que hacer una acción proporcional. Si una persona está agresiva, pues obviamente lo tiene que someter, ¿no? Está la policía, está el ejército también, que desempeña un papel coercitivo. Están los tribunales, ¿ven? Todo eso conlleva castigo. Entonces, el Estado es coercitivo. Diga, señorita. La fiscalía también. Ah, pues sí, mire, es la encargada, ¿verdad?, de conducir las investigaciones. Correcto, la fiscalía. Muy bien. Profe, sí, adelante. ¿Y la fiscalía y los juzgados aún así cuentan eso, viendo que no usan como la fuerza literalmente? O sea, ah, como vaya, física. Sí. Muy bien, qué buena pregunta. Es cierto, no utilizan la fuerza física, pero tienen otro poder, ¿verdad? Y es la aplicación de las leyes. Ajá. Los tribunales aplican la ley y ahí va el castigo, ¿verdad? Y la fiscalía, que es la que dirige la investigación de los delitos con la ayuda de la policía, ¿verdad? Entonces ahí va aquello de lo coercitivo, de la amenaza de la aplicación del castigo. Y luego decíamos que el Estado es soberano. Pues sí, soberano, fíjense bien. Cuando usted escucha este término, significa que por encima de una institución, de una persona, no hay nada más. Y soberano es poder tomar yo mis propias decisiones. El Estado es soberano en ese sentido, ¿verdad? Al Estado salvadoreño, ningún otro Estado le puede venir a imponer qué hacer, porque es soberano. Vaya, vámonos allá por los siglos XVI, XVII, XVIII en Europa. ¿Qué nombre se le daba al rey? ¿Qué otro nombre se recibía el rey? Lo acabo de decir hace un rato. Al rey también se le llamaba como. Por lo menos había otros dos términos con los cuales se le nombra al rey. Uno que he estado utilizando y otro. Es como soberano. Exacto, el rey también se le nombra soberano, correcto. Y también se le da otro nombre que es monarca. Vaya, el soberano, el rey. Por encima del rey, les pregunto, ¿por encima del rey había alguien más? En aquellos siglos en Europa. En Europa sí era, bueno, según tengo entendido, por la religión que tenían, era su dios. No, pero dios. Por encima del rey no había nadie, ni el papa. El rey era el máximo. Bueno, eso sí. Solo estaba Dios. Entonces el rey era considerado como el sobrino de Dios, prácticamente. ¿Ven? Entonces el rey, el soberano, ¿verdad? El soberano hacía las leyes, las aplicaba, cobraba los impuestos, hacía todo, es decir, daba la misa, cobraba la limosna y tocaba las campanas. Hacía todo, pues, el soberano, ¿verdad? No había nadie por encima de él. Entonces, cuando se dice, estoy haciendo la metáfora y el símil, cuando se dice que el Estado es soberano es porque no hay nada por encima del Estado, ¿sí? No puede venir otro poder, otro país a decirle qué hacer. Aunque hoy en día, pues, cómo están desarrolladas las relaciones entre países, la comunidad internacional se interesa por lo que sucede, ¿verdad?, en el resto de países, sobre todo cuando la democracia está amenazada, cuando lo que se impone es un régimen autoritario, ¿verdad?, o dictaduras. Entonces la comunidad internacional está más atenta a eso, pero tratan de ser diplomáticos, ¿no?, a la hora de dar sus opiniones sobre los demás. A eso se refiere con soberano. Sí, entonces, Estado, concepto político que nombra una forma de organización social que es soberana y es coercitiva, ¿verdad?, porque tiene el poder y no hay nada por encima del Estado, y porque es coercitiva, porque tiene ciertas herramientas, ciertas armas para poder hacer que la población se someta a las leyes, ¿verdad? Sobre todo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla? Entonces, jóvenes, el Estado es el conjunto de instituciones que tienen autoridad, poseen autoridad y tienen la potestad, es decir, el derecho, ¿verdad?, para regular el funcionamiento de la sociedad dentro de un territorio. Fíjense, ese es el Estado.
Ahora, las preguntas para ustedes. Aquí ustedes van a aportar porque ustedes lo saben. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? El Estado tiene tres poderes. Lo escucho ahorita. Adelante. El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Correcto, así es. Esos son los tres poderes del Estado. Legislativo, yo lo voy a decir en otro orden, pero da igual. Legislativo, ejecutivo, judicial. Son los tres poderes del Estado. Muy bien. Y otra pregunta para ustedes. Esta creo que les va a dar un poquito de más problema. Son los tres poderes del Estado. Pero esta es otra pregunta. Vamos a ver. ¿Cuáles son los tres elementos que componen el Estado? ¿Cuáles son los tres elementos que componen el Estado? Ya dijimos cuáles son los tres poderes. Ahora, ¿cuáles son los tres elementos que componen el Estado? Hay tres elementos. ¿No sería el presidente, los diputados y los magistrados? Vaya, no. Fíjate bien. Todo eso que has mencionado tiene un nombre. ¿Sí? Todo eso que has mencionado es la manifestación de algo que es uno de los elementos del Estado. Todo lo que tú mencionas. Político. No. Sí comienza con P la palabra. Son cinco letras y termina en R. Tipo ahorcado estamos jugando ahorita. Todo eso que mencionó su compañero, ¿se reduce o se resume más bien en una palabra? Y ese es uno de los elementos del Estado. ¿Poder? ¡Poder! Correcto. Ese es un elemento del Estado, el poder o la autoridad. Uno. Voy a leer algo y de ahí usted va a sacar los otros dos. Voy a leer algo sobre el Estado, decía. El pueblo. El pueblo. Muy bien. Pero más que pueblo, vamos a decir población. Sí, porque es diferente, pueblo y población, ¿verdad? La población es toda. Y por pueblo se suele utilizar el término para referirse a una parte, ¿verdad? A una parte de la población. Normalmente el pueblo se refiere a los sectores más populares, ¿verdad? Nosotros, de repente, quizás somos pueblo, ¿no? Vale, correcto. Entonces, tenemos dos. Poder o autoridad, población y falta uno. Territorio. Vaya, qué bien. Correcto, territorio. Así es. Entonces, los tres elementos del Estado, poder o autoridad, territorio y población. Así es. Entonces el Estado tiene eso, ¿verdad? Es un poder, es una autoridad que se ejerce sobre una población y en un territorio determinado. Ahí tenemos entonces los tres elementos del Estado. La pregunta sería, en esa otra definición que les estoy mostrando ahorita, ¿aparecen los tres elementos? ¿Los logran ver? Me dicen, me confirman. Lean y me confirman. El Estado es el conjunto de las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para regular el funcionamiento de la sociedad dentro de un territorio determinado. ¿Están contenidos ahí los tres elementos del Estado? La sociedad, la población. Sí. ¿Hola? La autoridad sería lo del poder, ¿verdad? Y la correcto. Potestad sería la población. El poder también. Y obviamente dentro de... Ajá. Sí, sigue, bueno. Sigue. La sociedad sería... La población. Correcto, así es. Autoridad y potestad sería el poder, correcto, muy bien. Por cierto, ¿quién habla ahí? ¿Quién es el joven que habla? Creo que sos Diego, ¿verdad? ¿Me equivoco? No, soy Kevin. Kevin, disculpa, ahí te confundí. Muy bien, Kevin, correcto. Autoridad y potestad es el poder. La sociedad, la población, y ahí está el territorio. Ahí están contenidos los tres elementos del Estado, con palabras diferentes. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Si no, avanzamos. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Hay dudas? Vale. De todo lo que está ahí a la vista de ustedes, nos falta aclarar dos cosas. Ya aclaramos que es Estado. Esa forma de organizar la sociedad y con sus elementos que lo componen y con sus poderes. Nos faltan aclarar dos cosas. A ver qué me dice cuáles son. Están al inicio. República y nación. Correcto. Vamos a aclarar qué es república y qué es nación. Vamos pues. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es república? ¿Qué es república? Ahí les va. Fíjense bien. La república es una forma de organizar el Estado. ¿Ven?
república va a ser una forma de organizar el Estado. Esto quiere decir que hay más. La república es una. Ajá. Ahora hay otra, ¿verdad? Está la monarquía, está la dictadura y habrán más. Pero nos vamos a centrar en república. Es una forma de organizar el Estado. A ver, para que podamos hablar de república, esta debe de asumir ciertas características. Debe asumir ciertas características. Me imagino que van tomando ahí sus apuntes, ¿verdad? Van tomando sus apuntes. A ver, la república, para llamarse de esa manera, debe de cumplir con ciertas características, fíjense. Vamos a ver cuáles son. Por cierto, de entrada, y tal vez sin haber aclarado más cosas, pregunto, ¿El Salvador es una república? Se podría decir que sí, porque dicen la República de El Salvador o algo así, ¿no? Ya la mencionan. Ajá, eso iba a decir. Se te adelantó este jovenazo. Muy bien. Vale, por lo menos la constitución así nos llama, ¿no? La República del Salvador, vaya, de entrada. Pero ahora démosle contenido a aquello, ¿verdad? Para entender qué es república, se debe de atender a estas características. Vamos a la primera. Fíjense bien. La máxima autoridad, llámese presidente, llámese diputado, llámese alcalde, vaya. O si quieren nos quedamos solo con la presidencia, pero podemos incluir a los otros que he mencionado, La máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado. En nuestro país, ¿por cuánto tiempo es aquello? Cada 5 años. Cada 5 años, ¿verdad? Se sustituye al presidente. Así es, y así lo manda la Constitución de la República. Ajá, aquí cada 5 años. Y en el caso de diputados y alcaldes es cada... 3 años. Muy bien. Vaya, esto es para que se llame república. Y fíjense una cosa, la república es lo contrario de la monarquía, porque la república surgió en Europa, ¿sí?, como respuesta a la monarquía. Esto es algo diferente. ¿Ven? La autoridad cumple funciones por un periodo de tiempo. El monarca, ¿por cuánto tiempo cumplía funciones? El rey, ¿por cuánto tiempo cumplía funciones? Hasta que su heredero estuviera a la edad correcta. Creo, o hasta que muere. Hasta que, así es, hasta que colgaba los caites, ¿verdad? Hasta que colgaba los caites, hasta que se moría. Ajá, aquí no, ¿verdad? En la República no, es por un tiempo que está determinado en las leyes de cada país. Esa es una característica bien importante. Si esta característica no está, difícilmente podemos hablar de República, ¿no? Otra, la autoridad, ¿quién la elige? La eligen los ciudadanos a través del voto. En la monarquía, ¿quién elegía al rey? El mismo rey. No. La sangre, digamos. Sí, así es, era por herencia, era hereditario, así es, por sangre, ¿verdad? Así es. El rey que estaba era el que decidía quién lo iba a sustituir. Normalmente era el primogénito, ¿no? Y si no, pues estaba establecida una cadena de sucesión, ¿verdad? Pero profe. Diga. No, es que iba a pensar de que... Pero cada rey tiene su origen, ¿verdad? O sea, antes de ser rey, digamos, porque digamos hay un nuevo, antes digamos que se había un nuevo lugar, la gente decidía su rey, por así decirlo, pienso yo. Sí. Porque, uh-huh. Sí, sigue. ¿O hasta ahí? Sí, hasta ayer. Ah, bueno, excelente, muy bien. ¿Kevin siempre o quién? Sí, siempre. Ah, ok, Kevin, muy bien, perfecto, Kevin, así es. Y muchas veces el surgimiento de sucedió a través de, pues, de la fuerza, ¿verdad? De la fuerza, ¿no? De aquellas personas que se iban imponiendo, ¿no? En una comunidad. Y por ahí, pues, que se fue constituyendo ese poder, ¿verdad? Bueno, pero el rey, pues, quien lo elige, ahí no participa la población, sino que es por sucesión. Ya está establecida esa cadena. En la república no, ¿verdad? Los gobernantes son elegidos por los ciudadanos a través del voto, a través del voto. Voto, y se habla de sufragio también, ¿verdad? ¿Será lo mismo? ¿Es diferente? La respuesta es lo mismo, voto, sufragio. Vaya, entonces en la república es la gente quien elige a quien va a hacer uso del poder. Otra característica, hay división de poderes.
para que algo se llame república, es indispensable que exista esa característica, la división de poderes. ¿Cuáles dijimos que eran los tres poderes del Estado? Ajá, ajá, ajá. Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto, muy bien. Entonces hay división de poderes. Ahí llevamos tres características. Si falta una de estas, difícilmente vamos a hablar de república. No habría república. Entonces tienen que mantenerse estas características. El Salvador es una república. Y si alguna de estas características se pierde, olvídenlo. Aquí ya no hay república. Adiós, democracia. Salud, Lulú. Olvidémonos de eso. Y lo que podría venir es el abuso. El abuso. Y ahí todos perdemos, ¿verdad? Todos quedamos sometidos. Y finalmente, el principal canal de participación ciudadana en la república se llama voto. Es el voto. Sí. Es el acto de ir a ejercer, ¿verdad? Ese sufragio. Vaya, ahí tienen las características, jóvenes, principales de la república. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Pregunte sin vergüenza. Pregunte sin vergüenza. ¿No es? Eso es doble sentido, ¿verdad, profe? Lo de sinvergüenza. Lo de sinvergüenza y sinvergüenza. Ajá. Correcto, correcto, correcto. Así es. Ah, bueno, bueno, bueno. Qué bueno, fíjate que me alegra mucho que lo hayas captado. Así es. Yo un día lo dijo y yo ya lo había captado, pero no dije nada. Sí, pero es broma también. Pregunte sinvergüenza, es en doble sentido, así es. Pero es broma, correcto. Muy bien, hey, ya veo que, no, ustedes son bien perceptivos, ya lo vi, no se les escapa nada. Excelente, pero ¿por qué será que me siento tan contento que hayas captado eso? Fíjate, sinceramente, que hayas captado la broma. Muy bien, jóvenes. Si no hay nada con respecto a esto que hemos visto, algo más. Ahora, ¿qué es nación? Fíjese bien, que lo lea uno de ustedes, si es tan amable. Yo, profe. Adelante, señorita. Nación es el conjunto de personas que se identifican con el territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. Vaya, muy bien. Vamos entonces al término. Sumerjámonos en el término. Entonces, nación es el conjunto de personas. El término está referido a las personas, ¿verdad? Que se identifican porque viven en un mismo territorio, que tienen un mismo idioma, una misma raza y costumbres similares. Esa es la nación. La nación son las personas, jóvenes. Oye, la nación son las personas. Les preguntaría entonces, ¿en El Salvador cuántas naciones hay? ¿Hay una o hay varias? ¿Existe? Ajá. Voten. ¿Cuántas naciones hay en El Salvador? Yo digo que una. ¿Una? Una. Yeah. Una. Correcto, solo hay una nación. En otros países quizás haya más de una, fíjense. Vaya, los que llevan más tiempo en el colegio y que han recibido por más tiempo geografía de España, verán que en España pues hay más de una nación. Fíjense, ¿por qué? Porque allá tenés a los vascos, eso podría ser una nación. Tener los catalanes, que los gallegos, y más o menos ellos tienen culturas un tanto diferentes, ¿no? Ven, hay distintas naciones, pero están todos agrupados dentro de un mismo estado, ¿verdad? Que se llama España, la monarquía, estado ese monárquico. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, más que todo, se diferencia más que todo por sus lenguas y también más, bastante por políticamente, como Cataluña, que llegó casi a un punto de separarse de España porque quería ser independiente políticamente. Así es. Entonces. Excelente, buen aporte, muy bien, así es. Claro, ¿verdad? Porque los catalanes sienten que son los que más aportan económicamente, ¿verdad? Al Estado español, y entonces ellos, es una de las cuestiones por las cuales tenían esa disposición, esa iniciativa de quererse separar. Pues bien, jóvenes, la palabra nación está referida a las personas, ¿verdad? Nos quedamos con eso, fíjense. Y hasta aquí, ¿verdad? Porque ya casi se nos agotó el tiempo. Le voy a robar un par de minutitos, abusando ahí que luego viene su hora de almuerzo. Solo le voy a quitar 2 minutos. Vaya, creo que más o menos por aquí había fijado yo que llegábamos este día. Vamos a continuar luego. Entonces, híjole, creo que hice algo que no debía.
Permítanme un momento. Ahora sí. Vaya. Quiero que tomen nota de esto. Quiero que tomen nota de lo siguiente. Yo le voy a dar cierta prioridad, aunque también voy a hacer un espacio para que ustedes el viernes pregunten, ¿verdad? Que aclaren dudas para que estén lo más listos posibles para el examen. La prueba o el examen de periodo, pues vendría hasta aquí, jóvenes, lo que hemos visto hasta acá, pero incluiría las guías que se les ha pedido que ustedes resuelvan. Vale, aquí tienen una. Esta se trata de resolver las actividades que están en la página 35 del libro. Esto tiene que ver con el tema que ya estamos desarrollando. Cuestionario de la página 35. Fíjense lo que les voy a decir. Esta guía la pueden dejar ustedes para después del viernes o para después de los exámenes, pero sí es importante que la hagan. ¿Sí? Esto lo pueden dejar. Pero lo que hemos visto hasta eso de poder, nación, nación, estado, eso sí, ¿verdad? Puede ser evaluado. Esta guía como tal la pueden dejar para después. Pero luego hay otras guías que se han trabajado. Por ejemplo, les pedí que resolvieran la guía de la página 26 y 27 del libro de texto. Esto es del libro de texto de Santillán. Esta actividad de la página 26 y 27 sí que sería importante que la tuvieran lista para el viernes. Así como que creo que les dejé una actividad también de la página 11, siempre de su libro de texto, aunque esa creo que la revisamos. Así es que actividades de la página 26 y 27 nos servirían como repaso el día viernes. La que estoy mostrando ahorita, creo que tendríamos un poco de más tiempo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en conclusión, vamos a utilizar la clase del viernes para eso, ¿verdad? Para repasar, para reforzar, pues, algunos de los temas que ya vimos o todos los temas que vimos, aunque vean que solo serán 45 minutos. Si ustedes, a partir de haber hecho alguna labor de repaso, sacan preguntas, eso es mejor, ¿verdad? Haría más dinámica ahí el espacio. Si pueden anotar algunas dudas, algunas cuestiones que les surjan, lo hacemos, sería de mejor manera. Y si no, pues ahí lo llevaremos con la dinámica que se vaya dando, ¿verdad? El día viernes. No sé si de parte de ustedes habrá alguna otra cosa, algo más. Ahorita es momento.